Nos ha llegado ya la convocatoria para el martes y miércoles próximo en la ciudad de La Paz. Vamos a cerrar lo que ha sido la cuarta etapa, ya con las propuestas concretas ya de modificación de las leyes fundamentales que obstruyen la gestión autonómica departamental, ¿no? Es decir, son los factores críticos denominados. Entonces vamos a concluir esa etapa, yo creo el jueves, no, miércoles próximo. Y ahí ya empezaremos a trabajar lo que va a ser el cierre, es decir, la asignación de recursos. Nosotros esperamos que se cumplan los cronogramas que se han establecido y se han prolongado en varias oportunidades. El secretario de Gestión Institucional de la Gobernación del Departamento confirmó que para la próxima semana fueron convocados las autoridades departamentales, municipales y universidades públicas de todo el país para instalar la cuarta etapa del pacto fiscal y posteriormente trabajar la quinta etapa para cerrar este proceso del debate económico en el territorio nacional. Ardaya volvió a ratificar que las autoridades departamentales de los 9 departamentos buscarán mayores recursos a través de la coparticipación para las regiones y los municipios. Sí, nosotros vamos a llevar la propuesta de que la coparticipación tributaria que data de 1994 pueda modificarse de la siguiente manera, que el gobierno central administre 50% de la coparticipación tributaria y el otro 50% sea redistribuido en los gobiernos municipales, departamentales y las universidades públicas. Para los gobiernos departamentales un 15%, para las municipalidades un 28% y para las universidades públicas un 7%.